Quiero informar de que es prontito in the morning, así que voy a intentar hablar en un tono sosegado, en un tono tranquilo. Sé que se me oye perfectamente, oigo ahí las ondas gravitacionales de mi voz ondular. Vamos, es una potencia increíble, aún sin estar gritando ni nada por el estilo. Pero, ¿de verdad es este juego el mejor juego que he visto en mi vida? De verdad que My Hero Academia Strongest Hero no para de superarse y cada vez es mejor, cada vez más generoso, cada vez más eventos, cada vez más cositas interesantes en las que invertir nuestro tiempo y nuestra estamina. De hecho, estoy molesto porque llevo una semana esperando, voy a quitar el ventilador, llevo una semana esperando para poder farmear chips. Termina el evento que he estado farmeando toda la semana y digo, por fin voy a poder farmear chips. Pues no. No vas a poder farmear chips porque te meten otro evento también interesante que vas a tener que farmear. Así que, gente, confirmamos nuestras dudas, confirmamos nuestras sospechas. Endeavor ha vuelto a My Hero Academia Strongest Hero y ha traído un montón de eventos súper interesantes. Así que vamos a verlos, vamos a echar un ojo a absolutamente toda la actualización. Vamos también a investigar un poquito porque han metido una nueva mecánica, que es, por así decir, un nuevo estilo de diarias o como unas misiones extra que nos va a poner el juego. Y la verdad es que estoy, de verdad, impactado. Estoy realmente contento. Y yo ya no sé qué esperar de este jueguito, en serio. ¿Dónde están los haters que decían que este juego estaba muerto en la primera semana o en los dos primeros meses? ¿Dónde están? Por favor, decídmelo. ¿Dónde están? El juego está de locos y cada vez está mejor. Así que vamos al lío. Obviamente, tenemos aquí a Endeavor. Una de las cosas que me molestan en los reruns podrían habilitarme otra vez el tutorial, que al final son poquitas moneditas, tampoco es que nos des tantas. Oye, rehabilítamelo otra vez para poder hacer yo las misiones tranquilamente. Pero bueno, no es importante. Pero cuidado, ya sabéis que la última vez que tiramos a Endeavor nos devolvieron todos los tickets. ¿Pasará otra vez ahora con este rerun de Endeavor? No lo creo, pero bueno, sería bastante divertido, la verdad. Aquí tenemos el Endeavor, ya sabéis que para mí el mejor personaje T del juego, con muchísima diferencia, sobre todo si lo tenéis SS. Habrá un vídeo sobre si tirar o no a este personaje. Aquí tenéis, pues bueno, lo de siempre, ¿no? El típico eventito donde nos enseñan el personaje. Podemos aquí ver un pequeño vídeo sobre sus técnicas y demás. Aquí las podéis ver con todas sus partículas, ya sabéis, como si el juego estuviese en HD, cosa que yo llevo sin ver desde el primer día. Jugar a este juego en HD es totalmente imposible, por lo menos para mi teléfono, no sé para vosotros. Aquí podemos ver las skills, recordad que podéis ver todos los escalados por aquí. Hay un como un pro de Endeavor, así que podéis echarle un ojo para aprender cómo funciona este personaje, básicamente antes de tirarle o no, y etcétera, etcétera. Pero ya os digo yo que es el mejor personaje del juego. Pero aquí podéis ver todos los escalados, podéis ver qué hace cada una de sus habilidades y también podéis probar al personaje, porque también es cierto que por muy bueno que sea el personaje, si a ti no te gusta jugarlo, pues oye, no le tires y ya está, no hay mucho más que decir. Os lo he dicho muchas veces, en este juego con que tengas un par de personajes de cada elemento es más que suficiente. Y lo más importante es que te gusten, que te diviertan, así que no te compliques mucho la vida, por mucho que sea el mejor del juego, ya saldrán mejores incluso, puede ser. O si no, pues bueno, da igual, si te gusta jugar con Mina, pues eres una persona especial y ya está, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, Endeavor, sin más, obviamente con su correspondiente banner, aquí lo tenéis, con su cartita y con el personaje. Si me preguntáis por este personaje en particular, mucho más importante sacarle el doble S que sacarle las cartas. Así que en el caso de que tengáis suficientes monedas, yo os recomendaría que intentaseis tirar lo máximo posible a Endeavor y no os centréis en sus cartas para nada. Obviamente, si las podéis sacar, mejor. Pero ya os digo yo que el doble S es una completa tontería, ¿vale, gente? Así que si tenéis una duda, si tenéis dudas al respecto sobre dónde invertir vuestras monedillitas, mi más sincera opinión es que sea en Endeavor, ¿no? De hecho, lo vamos a colocar aquí para que lo veáis, lo bien refachero que está. Vamos a dejarlo por aquí. Pero bueno, más allá de eso, tenemos cositas bastante interesantes. Tenemos este nuevo evento en el cual vamos a tener que utilizar nuestra estamina. Ya lo he estado farmeando un poquito, este evento ya lo tuvimos en su día y es sin más un evento en el cual tenemos que farmear repetidas veces para conseguir estas moneditas. Estas moneditas las podemos utilizar para canjearlas aquí en esta tienda por todos estos ítems que estáis viendo por aquí y aparte vamos a tener que consumir X cantidad de estamina, en este caso hasta un máximo de 1400.
1400 de estamina vamos a tener que consumir en este evento para conseguir absolutamente todas las recompensas relacionadas con el mismo. Vamos a poder conseguir en total, con las moneditas que estamos viendo por aquí, que eran un total de 300, y también con estas 500, un total de 800 moneditas y también unos cuantos tickets, como estáis viendo por aquí. 3 de cada uno, 3 de cartas del banner permanente y 3 de personajes del banner permanente, así como una carta con un 8% de probabilidad de carta EX. ¿Saldrá de ahí? No lo sé. Es cuestión de rezar, es cuestión de esperar, rezarle al niño Jesús y que por favor se porte bien con nosotros para poder darnos una carta decente EX de por ahí. A ser posible, la activa de All Might. Sería un muy buen detalle. Pero bueno, sin más. ¿Deberíamos gastar esta mina en este evento? Sí, 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 sí. En general, pues bueno, no es que sea un profit realmente increíble en términos de monedas ni nada por el estilo, y tampoco en términos de lo que vendría a ser incremento del BP de tus personajes, aunque sí que es cierto que por lo menos aquí en la Supply Shop tenemos bastantes alloys, que como sabréis es un ítem bastante escaso dentro del juego. Podemos conseguir muy, muy, muy poquitos, simplemente los que podemos ir comprando en la tienda del Gear, los que podemos ir comprando en la tienda de la Alianza, así como también los que podemos conseguir de lo que sería el co-op, con lo cual esto es muy, pero muy importante comprarlo, pero básicamente haciendo las misiones de los 1400 de estamina vamos a comprar toda la tienda sin ningún tipo de problema, así que acabaréis comprando absolutamente todo, vamos, sin lugar a dudas. Y en el caso de que os sobre, pues bueno, utilizad el dinero para comprar más dinero. Utilizar las medallitas estas para comprar más dinero. Así que sin más, dadle caña. Este evento va a durar un total de una semana. Así que tenemos que invertir toda nuestra estamina en ello. No sé si, imagino que cuando queden un par de días para acabar el evento ya lo tendremos todo farmeado. Así que ahí ya, cuando queráis, os pasáis de farmear lo que estáis farmeando aquí, que en este caso va a ser pues estos eventitos, que son muy pero que muy sencillos. Ya me he pasado un par, pero bueno, vamos a pasarnos uno para que lo veáis, pero que son muy pero que muy sencillos. Y ya os ponéis a farmear lo que os dé la gana. Como veis, pues bueno, los bichos literalmente se one-shotean. No hay mucho lío, la verdad. Y ya estaría, no hay mucho más que hacer. El evento es, pues bueno, una piñata. Pero oye, muy buenas recompensas, bastante decentes. Y es que se están portando muy bien a la hora de darnos recursos, de darnos moneditas. Así que vamos con otra de las cosas importantes de esta nueva actualización, que son las nuevas diarias. Como os había mencionado, han introducido nuevas diarias o nuevas misiones, las cuales aparecen por aquí. Primero tenemos, como siempre, el típico modo de juego X, en este caso de Bakugo. Simplemente mencionar, por detalle extra, que vamos a tener que hacer esto durante 5 días para conseguir un ticket de carta, y también vamos a tener que saltar hasta un máximo de 300 pilares, o un mínimo de 300 pilares, mejor dicho, para poder conseguir otro ticket de carta. Así que, bueno, diariamente tenemos que hacerlo para conseguir 20 moneditas, pero intentad saltar lo máximo posible. Ya sabéis cómo funciona esto. Venimos aquí, holdeamos el botoncito y vamos saltando, pues bueno, intentando llegar lo más lejos posible. Un minijuego de estos bastante chorra, bastante aburridito, pero bueno, que de nuevo tampoco es que haga mal a nadie y no, realmente no cuesta nada. Yo qué sé, recién entras al juego, la primera vez en todo el día, pegar unos cuantos saltitos, conseguir las recompensas y ya está. Y te sales de aquí y te olvidas. Pero vamos con lo importante. Tenemos aquí el Special Gift de Endeavor, que ya lo han metido. Por si queréis sumonear a Endeavor, esta vez no hay ningún bug, como pasó con Davi. Pero aquí tenemos el Aid Plan. Por así decir, un plan de soporte para los jugadores de My Hero Academia de Strongest Hero. Como estáis viendo por aquí, tenemos tres planes: el plan básico, el plan avanzado y el plan de High Tier. El plan avanzado y el plan de High Tier se tienen que pagar con dinero real. Sin embargo, el primero se va a pagar con 1500 monedas. Como estaréis viendo por aquí, este plan nos va a dar hasta un total máximo, por así decir, de 80 medallas al día, de 80 monedas al día durante un total de 7 días. Y también, si completamos todas las misiones, por así decir, vamos a conseguir hasta 1515 monedas. Entre un valor de 1515 monedas y 1980 monedas. Y también, si os fijáis por aquí, veremos que básicamente nos mencionan que es un evento en el cual, una vez seleccionemos uno de los programas, no vamos a poder seleccionar otro. Yo obviamente no os recomiendo pagar, os recomiendo comprar el primero. Simplemente nos dicen que tenemos que seguir un pequeño programa y ayudar a evolucionarlo
por la región durante los próximos 7 días, es decir, como unas misiones semanales, por así decir, y que habrá distintas misiones diarias, las cuales vamos a tener que completar para ganar recompensas, y aparte habrá también, pues, incidentes aleatorios, los cuales tendremos que superar. Las recompensas se conseguirán, básicamente, dependiendo de nuestro support rate, ¿no? Pues básicamente, cuanto más ayudemos, mayor recompensa podremos tener. También es importante que, bueno, the more commissions completed, the more support rate you may gain the next day. Esto entiendo que se refiere para progresar, ¿no? Entiendo que habrá como un pequeño nivel en el cual habrá que progresar. Y a mayores a mayores misiones cumplamos, pues mayor experiencia vamos a conseguir en ese progreso, y por lo tanto vamos a conseguir mayores recompensas. Y por último, el punto número 5, esto me ha parecido bastante interesante: el support rate no caerá por debajo del valor principal, ¿no? Del valor inicial, mejor dicho. Lo cual quiere decir, entiendo que si nosotros pagamos 1500 monedas y por lo que sea no podemos, ¿cómo decirlo?, no podemos jugar muchísimo, no podemos invertir suficiente tiempo como para cumplir estas misiones, entiendo que como mínimo, al terminar la semana, recuperaremos como mínimo, insisto, esas 1500 monedas. Yo lo voy a comprar, sin lugar a dudas, como estáis viendo por aquí, por estas 1500 monedas voy a conseguir un profit de 2075 a 2540. Así que merece la pena. Tenemos una pequeña inversión a corto o medio plazo. Cada semana entiendo que se van a ir reseteando. Yo imagino que a partir de ahora va a ser siempre así. Así que simplemente las compramos. Y como estaréis viendo por aquí, pues básicamente tenemos ese support rate que conforme vaya subiendo, pues iremos consiguiendo más recompensas, ¿no? ¿Cuáles son las misiones que estamos viendo por aquí? Loguearnos diariamente, hacer tareas, conseguir tareas diarias, sin más. Y también Daily Target Activeness, ¿no? Sin más, no hay mucho más que mencionar. Estas son las misiones que tendríamos para el día de hoy. Imagino que para los próximos días, pues pueden variar, no lo puedo asegurar, porque obviamente esto es algo totalmente nuevo y no os lo puedo asegurar. Sin embargo, pues bueno, ya os digo yo que merece muchísimo la pena, yo por lo menos pienso que merece muchísimo la pena, y os animo a que lo compréis en el caso de que invirtáis pues un tiempo más o menos estable al juego. De nuevo, como habéis visto por aquí, como os he mencionado, al parecer puede ser que aparezcan misiones extra, más allá de las que estamos viendo y de las que ya hemos completado. Estoy viendo un mosquito pasearse por delante mío. Y lo estoy pasando muy mal porque me llevan hinchando 2 días. De verdad os lo prometo. Pero bueno, como estáis viendo por aquí, al parecer, aparte de estas misiones, también aparecerán random incidents. Esto aún no lo sé. Ya sabéis que bueno, lo acabo de comprar y esto es totalmente nuevo. Así que, como tampoco tenemos muchísima información, pues toca especular y toca aprender simplemente con el uso. Con lo cual tampoco os puedo dar mucha más información de la que ya habéis visto, ¿no? De nuevo, merece la pena, encarecidamente, vaya, ya estáis viendo por aquí que ya de por sí, simplemente si no juego más, el día 7 voy a conseguir 1517 monedas, pero simplemente jugando, como estáis viendo por aquí, completando estas misiones, etcétera, que ya hemos conseguido estas 80 diarias, vamos a conseguir hasta las 2000 y pico que hemos visto anteriormente a la hora de comprar el pase. Así que nada más, de verdad que My Hero Academia se está portando increíblemente bien, no sé, está tirando para adelante de una forma increíble, a pesar del mal inicio que tuvo, a pesar de la mala publicidad que la mayoría de streamers y creadores de contenido se han esforzado en crearle, pero de verdad que My Hero Academia se está portando muy bien, por lo menos para mí. Nada más, yo me despido por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.